Estamos en la provincia de Colón, específicamente en el área de Puerto Escondido, y vinimos a conocer el aula interactiva de la Fundación Terpel en el Centro Educativo de la Escuela República de Sudáfrica, el espacio donde los estudiantes interactúan con la tecnología para avanzar en sus conocimientos. Estamos adentro del aula interactiva de la escuela. Aquí los estudiantes pueden hacer dos actividades. Por un lado, el aula interactiva, donde los estudiantes empiezan a ahondar en el mundo tecnológico con el uso de tablets y mediante el uso de celulares, en donde están limitados a poder navegar por una red de aprendizaje, donde solamente se encuentra contenido educativo. Con estos libros, ellos pueden aprender. A su vez, van a poder llevarse los prestados y devolverlos a la escuela para que puedan seguir siendo utilizados por otros estudiantes. Empezamos a recorrer un poco más de este salón. Tenemos el espacio de aula interactiva, en donde hay dos estudiantes con las tablets adentro del sistema de programación educativo, el cual es una red interna, una intranet a la cual solo se puede acceder a través de las tablets y conectados a esta intranet, que es un estilo de red Wi-Fi al cual las tablets se conectan y trabajan en torno al programa que se encuentra disponible. Estos equipos son incapaces de conectarse a una red de internet debido a que no hay ninguna disponible ni tienen ningún tipo de SIM card ni de celular. Y a su vez tenemos los lentes de realidad virtual que funcionan conectados a un celular el cual se encuentra inserto de este lente, en donde el estudiante también puede intentar entender, comprender y vivir experiencias que lo van a llevar a aprender y a conocer mayores detalles sobre la actualidad y también sobre las herramientas que necesita para poder seguir formándose aquí en la escuela. Estamos en este momento con la directora Carmen Maga, quien es la directora de la escuela del Centro Educativo Bilingüe República de Sudáfrica, a quien le agradecemos que nos haya recibido aquí una jornada como esta, en donde hay mucha tarea que hacer, evidentemente, para poder avanzar en la educación de los estudiantes. Directora, buenas tardes. Buenos días, gracias. Directora, hemos podido recorrer el aula interactiva y a su vez el espacio de aventura de letras. ¿Cómo le cambia a un estudiante poder tener acceso a estos espacios? Bueno, ahora mismo ellos se encuentran bien contentos con el aula. El poquito de estudiante que ha participado dentro del salón le ha gustado los libros. Ellos mismos interactúan, hay unos libros que tienen juegos y ellos sacan la ficha y comienzan a jugar. Para ellos es algo maravilloso, estupendo. El joven adquiere rápidamente los conocimientos tecnológicos. Sí, lo adquiere. ¿Cómo le va a los docentes con el tema? Muy bien. ¿Han podido vivir la experiencia de la diferencia de la educación a través de la tecnología y la educación tradicional, como le llamamos regularmente? Sí, porque por medio de eso ellos aprenden más rápido. ¿Cómo ve usted como directora todos estos avances que se dan para poder incorporar la tecnología a la educación dentro de los planes de estudio? Lo veo muy bien, porque el mismo maestro ya se ha preparado lo suficiente, lo aplica al estudiante y el estudiante adquiere todos los conocimientos para él. ¿Con cuántos estudiantes cuenta la escuela en este 1155. Momento? ¿Y cuántos de ellos acceden al aula virtual? De tercero a sexto. Es decir, que tienen clases semanalmente en esta aula. Sí. ¿En qué tipo de cursos se imparten en este momento? La maestra de informática es la que adquiere los temas. Uh-huh. Ella a veces le explica por medio de la pantalla, la parte de la computadora. Y después ellos con el maestro de grado, entonces se acercan a los libros. ¿Cómo el estudiante recibe la noticia cuando le dicen hoy tenemos clase en el aula interactiva? Ellos brincan de alegría, porque para ellos es algo nuevo donde ellos pueden interactuar. No estar siempre en el mismo salón sentado, sino aquí por medio de la tablet, los lentes, que es que más le llama la atención, ellos se sienten contentos. Directora, muchas gracias por habernos recibido y éxitos en el trabajo. Gracias a ustedes. Y nos acompaña una de las profesoras maestras que ha tenido mayor relación
con este nuevo estilo de educación, por llamarlo de alguna manera. Maestra de grado Elizabeth Charris, gracias por recibirnos. Mucho gusto. Gracias a ustedes, Fundación Tertel, por estar aquí con nosotros. En realidad es una bonita experiencia que estamos viviendo en esta etapa de nuestras vidas, ya que herramientas como estas son las que los chicos necesitan para que sea el aprendizaje de ellos mucho más fluido, ya que todas las herramientas que tenemos acá, como las tablets, las cámaras, el video, la biblioteca interactiva, entonces son herramientas que en realidad van a ser más funcional para nosotros poder impartir esta clase a los chicos y de igual manera que los chicos puedan recibir esa clase con amor. Y es una bonita experiencia en este lugar, independientemente de todo lo que tengamos en nuestro entorno social, lo importante es transmitir amor y conocimiento a los chicos. Esto es lo que en realidad vale la pena. ¿En qué le ha cambiado la forma o la facilidad para poder transmitir los conocimientos a los estudiantes antes y ahora que está esta herramienta del aula interactiva? Bueno, antes se nos hacía un tanto más complejo, difícil, por los efectos de que no es lo mismo solamente tener una pizarra con un bolígrafo, un marcador para escribir. Y con este aula interactiva tenemos la biblioteca, tenemos las cámaras, tenemos las tablets, en donde ellos mismos pueden sentir un cambio genuino. Y a ellos les gusta estar en este lugar. Eso es lo importante. Todo el desarrollo de lo que ellos ven acá, ya que lo pueden palpar, lo pueden visualizar. Y cuando se trata de los libros, no es que los libros sean fríos ni nada que se les parezca, pero aquí ellos están palpando. Por ejemplo, con las cámaras, ellos pueden ver las imágenes. Con la tablet, ellos pueden también desarrollarse de una manera también proactiva y creativa. Sí, pero dentro de un aula de clase normal, solamente están allí el tablero, los libros, los cuadernos, los estudiantes y la docente. Maestra Elizabeth Charris, gracias por recibirnos en la escuela y poder mostrarnos un poco de cómo avanza la educación en el país.